En marcha, la primera del programa, premio Genio, sobre 1609 metros, largaron Zeni por el lado interior, por el lado exterior lo hace raudamente ahora Mangrullo, contando los primeros metros de la competencia, donde Boya quiere hacer la delantera con ventaja sobre Mangrullo. En la tercera ubicación lo hace Bari, cuarto arriba los palos, corre Zeni por el lado exterior, lo hace Cábala y así están descontando los primeros metros del codo. En la vanguardia lo sigue haciendo Boya con Sulky de ventaja sobre Mangrullo. En la tercera ubicación por el lado interior lo hace Zeni, por el lado exterior en la cuarta ubicación lo quiere hacer Bari. Y así están descontando el codo para tomar contacto con los últimos 1000 metros de competencia. En la vanguardia lo sigue haciendo Boya con medio sulky ventaja sobre Bari, que por el lado exterior fue a la segunda ubicación. Tercero expectante corre Zeni, en la cuarta ubicación lo hace Mangrullo. A sulky de este corre el competidor Imperio y así están descontando los últimos 800 metros de competencia y no hay cambios en la vanguardia. Por el lado interior domina las acciones el número 5 Boya con sulky de ventaja sobre el competidor número 6 Bari, que lo hace en la segunda ubicación. Abrigado los palos en la tercera ubicación se desempeña el 1 Zeni, a sulky de este lo hace Mangrullo y transita en el último codo. En la vanguardia lo sigue haciendo el competidor Boya con pequeña ventaja sobre Bari, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero expectante corre por el lado exterior Zeni, abrigado los palos, lo hace Mangrullo y descuenta los 400 metros. Tiro derecho final que pisa en este preciso momento. Y va a haber lucha la vanguardia. Boya que aguanta el embate. Zeni abierto lo quiere hacer el competidor Mangrullo. Lo propio hace Bari. Descuenta los últimos 200 metros de competencia. Zeni Bari abierto lo quiere hacer Mangrullo. Últimos 100 metros de competencia. Y va a haber lucha. Baraja fuerte atropellada. Baraja por el lado exterior. Baraja, Baraja, Bari, Zeni Mangrullo, capetado y cruzaron el disco. Festejar a la gente del Stu Lía tras adjudicarse la primera del programa con el ejemplar número 7. Baraja llevada la victoria por Soledad Pallero en el tiempo promedio de 1:18:47. Dejaba en segundo lugar al número 6 Bari, tercero lo hace el 1 Zenith, completaba marcador el 8 y el 4. Estamos con Soledad Pallero, ganador de la primera carrera del programa con Sil Baraja, en el promedio de 1:18:4. Sole, comentanos cómo llevaste a la victoria esta Baraja. La verdad que la quise mandar atrás de la barrera y medio que salió errando y la fui ubicando de a poquito por adentro y arriba la mandé y respondió bien, lo llevó. Sí, la verdad que pensé que no iba a salir porque iba media encajonada en el opuesto. Sí, pero le busqué y me abrieron y pasé bien. Cuando se abrió la carrera acá en la recta pudiste salir fácil. ¿Pensaste que lo iba a agarrar porque se había disparado el puntero? No, la verdad que no, porque iba fuerte y al haberme quedado encajonada pensé que sinceramente no llegaba arriba. Sí, cuando ya lo emparejaste por la rotonda fue... Claro, ahí ya fue otro. Sole, estás clasificada para el campeonato de la E-Drivers en la final. Sí. Comentanos, ¿qué expectativa tenés?
Mira, yo la yeguita me la prestaron, la verdad que no la conozco. Es pinga, eso sí, y estoy muy agradecida con la gente que me la prestó. Bueno, ¿con quién quieres compartir este triunfo? Y el triunfo va principalmente para mi viejo, que hace 2 meses que no está, para mi suegro, y mi hija, mi marido, y la gente que nos quiere y nos acompaña. Bueno, Sole, ya empezaste con el pie derecho, ojalá tenga suerte en la final también. Gracias. En marcha la segunda competencia del programa, premio Cantasti, va completa, 8 son los ejemplares en busca de la bandera roja en alto, la regaron por el lado interior, nitroglicerina que quiere hacer la delantera, le plantea lucha zorra, abierto y en busca de los puestos de vanguardia, raudamente lo quiere hacer Stuttgart. En la delantera con ventajas ahora sobre Zorra, que corre la segunda ubicación por el centro de la cancha. Tercero, obligado a los palos, lo hace Nitroglicerina. Cuarto, por el lado exterior, lo hace Supay. Por el lado interior lo quiere hacer Señero. Y así están recorriendo la mitad del primer codo, donde no hay cambios en la vanguardia. El número 5, Stuttgart, firme en la delantera con ventajas de un sulky sobre Zorra, que lo hace en la segunda ubicación por el lado exterior. Abrigado a los palos, expectante en la tercera ubicación, corre Nitroglicerina. En la cuarta ubicación, por el lado exterior, lo hace el número 6, Supay. En la quinta ubicación y descontando raudamente terreno sobre los punteros, lo hace el número 7, Amira. Y van a descontar así los últimos 900 metros de competencia. En la delantera lo hace Stuttgart con sulky y ventaja sobre Zorra, que raudamente busca el puntero. En la tercera ubicación abierto corre Amira. En la cuarta ubicación lo hace Supay, a sulky y este corre Nitroglicerina. Se agrupa el número 4, Maitena, y desarrolla los últimos metros de los puestos para tomar contacto con el codo. En la delantera lo sigue así Stuttgart con ventaja sobre Amira y Zorra, que disputa la segunda ubicación. Tercero corre Supay, cuarto lo hace Señero, y van a descontar mitad del segundo codo para tomar contacto con la recta final. Últimos 400 metros, tiro derecho que pisa en este preciso momento por el lado interior, lo quiere hacer el competidor Stuttgart. Por el lado exterior, raudamente Amira, que pasa a ganar la carrera. Amira, que aguanta el embate de Supay, abierto lo hace el competidor Zorra, más abierto aún corre Señero, y van a descontar los últimos 100 metros de competencia. Raudamente Señero, que hace la delantera con ventajas sobre el competidor Amira, atropellado electrizante de Señero. Señero con ventaja sobre Amira. Tercero lo hace Maitena, cuarto Zorra, Supay, cruzaron el disco. Estamos viendo festejar a la gente del Stuttgart Granadero tras adjudicarse la segunda competencia del programa con el ejemplar número 8, Chúcaro Artribut Señero, llevado a la victoria por Julio Usain. Dejaba en segundo lugar al número 7, Almira. Tercero lo hacía el número 4, Maitena. Completaba marcador el 3 y el 6. Todo sucedía en el tiempo promedio de 1:17:14. Estamos con Julio Usain, ganador de la segunda carrera del programa, con Chúcaro Artribut Señero. Juli, contanos cómo llevaste la victoria a este Señero. No, mirá, más que tranquilo, porque yo digo, el caballo es complicado. Para no perjudicar a otros competidores, digo, lo corro quietito atrás. Como era otra categoría también. Y digo, bueno, lo corro tranquilo, además que es muy complicado el caballo, quiero que se haga. Digo, a donde llego, llego, no importa. Es como dije con el otro caballo, que tenía un año para hacerlo el caballo. Y no tengo ninguna clase de apuro. Y bueno, gracias a Dios, encontré hueco en la recta final y pasó a ganar fácil el caballo. Pero es como decía vos, Juli, este donde no hace macana va a demostrar que corre. Sí, sí, bueno, todavía no se sabe, los caballos, carreras son carreras, pero por lo menos un triunfo ya lo tenemos. Sí, pero echó buen tiempo, echó 17-1 y con facilidad el caballo, porque no lo obligaste. Sí, sí, no, el caballo, sabemos que, la gente que anduvo el caballo sabemos que, y el que conoce un poco sabe que la furia la tiene, pero bueno, no hay condición a veces. Ya se va a sentar. Sí, sí, esperemos. Y te va a dar los frutos. Sí, si Dios quiere, sí. Bueno, pero bueno, tengo un año todavía por delante para él y quiero que se haga el caballo. Juli, ¿con quién quieres compartir el triunfo? No, para mi hijo el Bauti y mi familia y todos los chicos que me rodean y toda la gente que me brindaron el caballo para la venta y bueno, que lo pude comprar, y para ellos también el logro de ellos. Bueno, muchas gracias, Juli. No, gracias a usted. En marcha el premio Virrey, tercera del programa, categoría productos
Largaron. Recorre los primeros metros de la competencia donde Reálico por el lado interior quiere hacer la delantera. Reálico en la vanguardia con ventaja sobre Antonio. En la tercera ubicación lo hace Temblor, desde el fondo gana posiciones el competidor Bond y van a hacer así el ingreso al primer codo. En la vanguardia lo hace Reálico con Zulki ventaja sobre el competidor Antonio, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero corre Temblor por el lado interior, por el lado exterior lo hace Bond. Desde fondo gana posiciones raudamente Ventisco, que va en busca de los puestos de vanguardia. Van a hacer el ingreso a los últimos 1.100 metros de competencia. En la vanguardia lo hace Reálico con ventajas de medio Zulki sobre Antonio. En la tercera ubicación corre Bond, cuarto lo hace Ventisco. En la quinta ubicación corre Ultravica y tiene problemas. Hay problemas en el desarrollo. En la vanguardia lo sigue haciendo Reálico con medio Zulki de ventaja sobre Antonio. Tercero corre Bond, cuarto lo hace el competidor Ventisco. Y así desarrollan los últimos metros del tiro derecho opuesto. En la vanguardia lo sigue haciendo el competidor. Ahora Antonio con ventajas de medio Zulki sobre Reálico, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero por el lado interior lo quiere hacer el competidor Bond y van a desarrollar los últimos 400 metros, tiro derecho final. En la vanguardia lo hace Antonio con pequeña ventaja sobre el competidor Bond, que sigue atropellando. Bond que pasa a ganar la competencia con ventaja sobre Ventisco. Antonio y Reálico van a hacer el desarrollo de los últimos 100 metros de competencia. En la vanguardia lo sigue haciendo el competidor Bond con ventajas apreciables sobre Ventisco. Tercero corre Antonio, cuarto lo hace Reálico y cruzaron el disco. Estamos viendo festejar a la gente del Stud, el estribo, tras adjudicarse la tercera del programa con el ejemplar número 5. Goralocou Bond, llevado a la victoria por Leonardo Agusti en el tiempo promedio de 1:16:48. Dejaba en segundo lugar al número 7, Ventisco. Tercero lo hacía el número 4, Antonio. Completaba marcador el 2 y el 3. Las mejores carnes en Saladillo. Y también en el país, frigorífico El Estribo. Estamos con Leonardo Agusti, ganador de la tercera carrera del programa con Goralocou Bond. Leonardo, coméntenos cómo llegó a la victoria a este Bond. Bueno, el caballo largaba de segunda fila y es un caballo medio goloso en la suelta y tira un poco. Así que lo abrí, busqué colocación para no molestar a nadie ni molestarme yo. Y bueno, después se ubicó tercero y ahí se dejó manejar. Y bueno, después entró con mucha fuerza a la recta y ganó bien. Sí, una vez que se desahogó parece que se hubiera tranquilizado. Exactamente. Después sí. Lo manejó a su gusto. Sí, exactamente. Sí. No, es un gran caballo y viene mejorando domingo a domingo y es un mérito de Aníbal que lo ha luchado y lo ha logrado al caballo, así que las felicitaciones son de él. Sí, la verdad que sí, pues de la rotonda para adelante despegó fácil el caballo. Sí, sí, el caballo venía levantado en carrera y acá, el caballo entró a la recta y lo dejé que se desahogara, así que bien, muy bien. Bueno, Leonardo, muchas gracias. No, al contrario, gracias. ¿Tiene a usted algún otro para correr más tarde? Tengo el matador de Aníbal también y un potrillo debutante de Margarita. Bueno, que tenga suerte. El ebanista, vamos a ver, Dios quiera, gracias. Gracias, Leonardo.
Los siguientes studs colaboran para que Trote Sport llegue hasta ustedes. Stud Anayak. Stud Don Cocho. Stud El Bauti. Stud El Chiqui. Stud El Desprecio. Stud El Travieso. Stud La Gine. Stud La Madrugada. Stud La Solita. Stud Las Marías. Stud Tommy. Stud El Tata. Stud Luna. Stud Doña Irma. Stud LLB. Stud Las Nenas. Stud Los Primos. Stud Mi Sueño. Gracias por colaborar con Trote Sport en la difusión de nuestra actividad. Está puesto en marcha para marcarle y dirigirle el camino a estos 8 ejemplares de cuarta categoría raya. Largaron rápidamente, sale a marcar el camino Win. A su costado viaja Burak en la tercera colocación, por dentro viaja Kantaki cerrando el cortejo. Chispeante hacia los competidores, están ingresando el primer codo en la carrera, marcando el camino Win. A su costado corre Kantaki en la tercera colocación, Tequila en la cuarta colocación, por dentro viaja Delirio cerrando el cortejo, Burak. Así los competidores están ingresando a la larga recta opuesta al hipódromo de Chivilcoy, marcando el camino Bernardo Canepa con Win. Es contando el puntero, viaja Kantaki en la tercera colocación, viaja Tequila en la cuarta colocación, por fuera viaja Calden cerrando el cortejo, renegando la última colocación Burak. Así los competidores están ingresando a la mitad de la larga recta opuesta. Win siempre Win marcando el camino. Escoltando el puntero viaja Rodrigo Silva con Kantaki. En la tercera colocación viaja el Navarrese Calden. En la cuarta colocación corre Tequila. La quinta posición viaja Delirio. En la sexta Chispeante cerrando el cortejo Burak. Así los competidores están dejando atrás la larga recta opuesta para tomar contacto con el último codo. Win marcando el camino. No le quiere perder pisado al puntero Kantaki. En la tercera colocación Calden. En la cuarta colocación viaja Tequila. La quinta colocación corre Chispeante. Y así los competidores van a ingresar al tiro derecho final. Prevalece la delantera Win. A su costado Kantaki. En la tercera colocación viaja Calden. Por afuera viaja Chispeante. Últimos 350 metros finales. Somos los que cortan el disco. Kantaki viaja a la delantera. A su costado viaja Win. Últimos 200 metros finales. Somos los que cortan el disco. Kantaki, siempre Kantaki. Por dentro viaja Win. Últimos 50 metros finales. Y se afianza la delantera número 1. Kantaki más atrás Win en la tercera. Estamos observando el festejo de la gente del Stubel Tropel tras adjudicarse la cuarta competencia del programa con el ejemplar número 1, el Aine Saroyan Kantastit, llevado a la victoria por Rodrigo Silva en el tiempo promedio de 1:16.7. Dejaba en segundo lugar al número 6, Buin, tercero lo hacía el 2, Tequila, completaba marcador el 7 y el 4A. Esta Kantastit vuelve a hacer temblar las tribunas tras un spot de 121 pesos a ganador.
Parece que la gente no le tiene fe a Rodrigo Silva, pero está demostrando ser un gran cuidador y un gran driver. Felicitaciones para la gente del Tropel. Estamos con Rodrigo Silva, ganador de la cuarta carrera del programa con Camp Tactics. Rodri, comentanos cómo llevaste a la victoria esta yegua. Bueno, buenas tardes. La verdad que una carrera que era media complicada antes de la largada, ya que había muchos favoritos y bueno, la verdad que la yegua me respondió como uno pensaba. No pensaba que llegaba al triunfo, pero bueno, dicen que la suerte siempre está del lado del que trabaja, ¿no? La suerte la tenés en las manos, me parece, Rodri. Sí, la suerte la verdad que la tengo en las manos y bueno, también un poco todo por ella, lo que uno hace. Y Rodri, sí, la verdad que se despegó muy bien cuando enderezaste. ¿Pensaste que se iba a parar vos? No, la verdad que la yegua vino muy cómoda, ya que subió una categoría más alta, donde tenía que correr un poco más, ¿no es cierto? Y la verdad que vino la yegua me demostró que venía muy bien corriendo, y cuando entró la recta sola se la fue a correr y la dejé que se vaya nomás. ¿Y buen tiempo por el viento que hay? Sí, no lo escuché el tiempo, pero... 16-7. Sí, la verdad que sí, la yegua el domingo había corrido en 17, casi 18, pero bueno, domingo a domingo va mejorando. Bueno, Rodri, ¿con quién quieres compartir el triunfo? Bueno, con Miguel, con toda la familia, con Carla y con mi hija, que la tengo acá, y bueno, a festejar también esto. Bueno, gracias, Rodri. Bueno, muchas gracias a ustedes y que sigan todo así, todo bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hay campana de largada para el premio Tranán. 11 ejemplares en busca de la bandera roja en alto. Largaron. Sale a hacer la delantera Esparro por el lado interior, por el centro de la cancha. Lo quiere hacer el competidor explosivo. Más abierto aún corre el competidor número 8, Ultra Full. Van a hacer así el recorrido de los primeros metros del codo, donde Esparro quiere hacer la delantera con ventaja sobre Ultra Full, que lo hace por el lado exterior. Tercero corre el competidor explosivo en la cuarta ubicación, lo hace dudoso. En la quinta ubicación, abrigado a los palos, corre el competidor mágico, abierto lo hace en busca de los puestos de vanguardia. River Star y dejar atrás el codo para tomar contacto con el tiro derecho puesto. En la vanguardia lo hace Sparrow. En la segunda ubicación, a 4 Sulky, medio del puntero, corre Ultra Full. A 3 Sulky de este, en la tercera ubicación, lo hace explosivo. Y a un Sulky corre la cuarta ubicación, dudoso. Así dejan atrás los últimos 800 metros de competencia. Dominando las acciones lo sigue haciendo Esparro, que tira ventaja sobre Explosivo, que fue a la segunda ubicación. Tercero abierto corre Ultra Full. En la cuarta ubicación lo hace dudoso. Quinto corre el competidor mágico. Lo propio hace abierto y busca a los punteros. Saca punto y Reverstari. Van a hacer el recorrido del último codo. Esparro enseñando el camino con ventajas de 3 Sulky sobre Explosivo, que lo hace en la segunda ubicación. Ahora va nuevamente Ultra Full a la segunda ubicación, dejando tercero explosivo en la cuarta ubicación y achicando distancia sobre el puntero, lo hace dudoso y transita los últimos metros del cobro a tomar contacto con la recta final. Últimos 400 que pisa en este momento. Ultra Full por el lado exterior, por el lado interior, lo hace Esparro a rigor de látigo. Atropella por el centro de la cancha, dudoso. Más abierto aún, lo quiere hacer el competidor mágico. Y así están descontando los últimos 150 metros de competencia. Ultra Full en la vanguardia con ventaja sobre Esparro. Mágico que sigue atropellando por el lado exterior. Últimos metros, Ultra Full con Amilcar la acusa. Es fuerte atropellada. Segundo lo hace Sagas. Tercero River Star. Cuarto lo hizo Esparro. Y cruzaron el disco. En instante marcador oficial. Estamos viendo festejar a la gente del Estú el coche de los pagos de Navarro tras adjudicarse la quinta competencia del programa con el ejemplar número 8. Albion Jackson Ultra Full, llevado a la victoria por Facundo Lacunza en el tiempo promedio de 1:15.63, dejaba en segundo lugar al número 10 Sagas, tercero lo hacía el número 7 Riverstar, completaba marcador el 2 Sparrow, los demás puestos en bandera verde. Estamos con Facundo Lacunza, ganador de la sexta carrera con Albion Jackson Ultra Full. Facu, comentanos cómo llevaste a la victoria este ejemplar. No, la verdad que salió bien el caballo, bien pisado, porque largaba de 8. Y bueno, me pude ubicar, que era lo que pretendía desde un principio. Y bueno, cuando me ubiqué ya lo dejé tranquilo y bueno, vine esperando la recta y la verdad que respondió y ganó. ¿Estás conforme? ¿El tiempo por el viento no que hay? No sé el tiempo. 15-6, Facu. Y sí, muy buen tiempo. Hay viento. Son potrillos, van mejorando, sí. Y eso es lo lindo.
Hay un poco de viento. Sí, yo me esquilo también. Y cuentan. Y, no, pero ganó bien, ganó fácil. Sí, ya el otro día había, bueno, cuando ganó el Consuelo ya me había corrido muy bien. Y ya venía corriendo bien. Y bueno, mientras que siga así, es lindo. Bueno, Facu, ¿con quién quieres compartir este triunfo? Bueno, yo ahora quiero compartir el triunfo con él y con mi señora, que hoy cumplimos aniversario casado por el primer año. Bueno, felicitaciones y bueno, que lo disfruten. Ahí para los Messi también, que vienen en viaje. Ah, doble felicitaciones, Facu, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. En marcha la sexta competencia del programa, premio Premium. Largaron por el lado interior Sylvester y Laura, que disputan la primera ubicación, abierto en busca de los puestos de vanguardia. Por el centro de la cancha lo quiere hacer el competidor Cartago, con ventajas sobre el competidor Matador, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero abierto corre Malculcoy, así están dejando atrás la mitad del primer codo, donde no hay cambios en la vanguardia. En la delantera lo sigue haciendo el número 5, Cartago, con medio sulky ventaja sobre el 4, Matador. En la tercera ubicación, expectante, lo quiere hacer el competidor Laura, abierto, corre Sen Legend. Desde el fondo, Malculcó, que sale a mover la carrera y se posiciona en la cuarta ubicación. Y así dejan atrás el codo para tomar contacto con la recta opuesta. Últimos 1000 metros de competencia, se mueve el tren de carrera ahora en este momento. Sigue dominando las acciones el competidor Cartago, con pequeña ventaja sobre Matador, que por el lado exterior empareja la línea del puntero. En la tercera ubicación la disputan por el lado exterior el competidor Malculcó, por el centro de la cancha lo quiere hacer el competidor Sen Legend, por el lado interior gana posiciones el 2, Laura, y así se vuelcan los últimos metros del tiro derecho opuesto para tomar contacto con el codo. En la vanguardia lo hace el competidor Cartago, con pequeña ventaja sobre Matador, tercero Laura. En la cuarta ubicación, por el centro de la cancha lo hace Sen Legend, por el lado exterior lo quiere hacer Malculcó, y así se aprestan a recorrer los últimos metros del segundo codo para tomar contacto con la recta final. 400 metros, tiro derecho final, y corre lucha la vanguardia por el lado interior Cartago, por el centro de la pista lo hace Matador, abierto lo hace Sen Legend. Últimos 250 metros de competencia, Matador, Cartago, Sen Legend. Últimos 150, rigor de látigo, y ahora lucha la vanguardia Matador con ventaja sobre Sen Legend, que lo sigue atropellando. Últimos 100 metros, Matador, Cartago, Matador, Cartago, Sen Legend, y cruzaron el disco. Viendo festejar a la gente del Estú, el Estribo, completando doblete en la tarde Chivilcoyana, el amigo Aníbal de Armas y el señor Leonardo Agusti, en este caso con el ejemplar número 4, Fitch Attribute Matador, encontraba la victoria en un tiempo promedio de 1:17.69, dejaba en segundo lugar al ejemplar Cartago, tercero lo hacía Sen Legend. Felicitaciones para la gente de Saladillo. Estamos con Leonardo Agusti, ganador de la sexta carrera del programa con Fitch Attribute Matador y completando doblete el día de hoy. Leonardo, coméntenos cómo llegó a la victoria este matador. Bueno, Aníbal le tenía mucha fe, le ha dedicado esta semana mucho trabajo al caballo y me dijo que el caballo era muy guapo arriba, así que bueno, yo era la primera vez que lo corría y largó muy bien, se ubicó y le ganó a un gran caballo que es el Cartago. Así que merecido para Aníbal y sobre todo para la señora que cumplió esta semana años, así que doble festejo. Doble festejo. Lo que vi Leonardo que lo levantó llegando al disco, en medio le hizo un traspié, ¿puede porque ser? Porque sí, el caballo, gracias. El caballo hoy me miró el disco y ahora lo reté y cuando lo reté medio como quiso golpearlo. Pero bueno, por suerte pasó bien. Bueno, felicitaciones Leonardo. ¿Y con quién quiere compartir el triunfo? No, dedicado a la señora Aníbal, que es la que lo merece, que cumplió años. Y Aníbal, por supuesto, por el trabajo realizado. Bueno, muchas gracias y suerte para la otra carrera que le queda. Las últimas. Bueno, hasta luego. Hasta luego. En marcha la séptima competencia del programa Clásico Iniciación. Gloria, Juramento, Ventarrón, Zuleika, Rolling Stone, Genio, Suspiro y Evanista. ¡Largaron!
recorren los primeros metros de la competencia los productos debutantes por el lado exterior. Genio, que quiere hacer la delantera por el lado interior, lo quiere hacer Zuleika, con ventaja sobre Genio. Tercero abierto lo hace el 1 Gloria, y así están descontando los primeros metros del primer codo. En la vanguardia lo hace el competidor número 4 con su ventaja sobre el 1. En la tercera ubicación se desempeña el número 6 Genio. En la cuarta ubicación lo hace el 8 Banista. En la quinta ubicación la disputa el número 7 Suspiro, y así dejar atrás el primer codo para tomar contacto con el tiro derecho opuesto. Últimos 1100 metros de competencia. En la vanguardia lo hace el 4 Zuleika con medio sulky ventaja sobre el 1 Gloria. En la tercera ubicación trata de posicionarse el número 8 Banista. Lo propio hace desde el fondo el competidor número 2 Juramento. Azul Quidestro lo hace el número 7 Suspiro, y así dejar atrás los últimos metros del tiro derecho puesto para transitar el codo. En la vanguardia lo hace el número 4 con pequeña ventaja sobre el competidor número 1 Gloria. Tercero se desempeña el 6 Genio, y se agrupan para transitar mitad del último codo. En la vanguardia lo hace ahora raudamente el competidor número 6 Genio con sulky ventaja sobre el competidor número 1 Gloria. Se apresta a recorrer los últimos 400 metros, tiro derecho final, y hay lucha en la vanguardia por el lado exterior el número 6 Genio. Por el lado interior lo hace el competidor número 1 Gloria. Últimos 100 metros de competencia. Genio con ventaja sobre Suspiro, que lo sigue atropellando. Últimos 100 metros de competencia. Genio con ventajas sobre el competidor número 7. Últimos metros, el 6 con ventaja sobre el 7. Tercero en atropellada lo hace el 8, cuarto el 1, quinto lo hizo el competidor número 2, y cruzaron el disco. Con el ejemplar número 6, Albion King, Genio llevaba la victoria por Carlos de Cunta en el tiempo promedio de 1:18:49. Dejaba en segundo lugar al número 7, Suspiro. Tercero lo hacía el número 8, Evanista. Completaba marcador el 1 y el 2. El hijo de la Gene respondió como lo debía hacer, como un campeón, porque viene de sangre de campeones. Debutó ganando, y esperemos que siga en la buena senda, la senda que le marcó su madre en la pista de Chivilcoy. Felicitaciones y un aplauso para el Aras creador, cuidador, conductor y propietario de este ejemplar. Estamos con Carlos de Cunta, ganador del clásico iniciación, con Albion King Genio. Carlos, contanos cómo llevaste la victoria a este Genio en este debut. Bueno, salió en la largada medio asustado, medio gambeteando, y después cuando sintió el tropez de los otros, salió como iba asustado, salió fuerte. La verdad que habían dado una sola vez con la camioneta, pero hizo una buena largada, tercero, y después pasé a ganar el codo y vino bien y se la aguantó bien. La verdad, muy bien, Carlos. Muy... Sí, después de la asustada esa que nombraste, se puso a correr el caballo. Sí, Se puso serio, va. Estaba en los trabajos previos, no corría mucho, pero estaba parejo y bueno, decidimos anotarlo por eso, porque era una carrera que era más o menos linda, que eran todos parejos iguales, y bueno, por eso se los dio a nosotros. Pero buen tiempo, Carlos, 1:18:04. Sí, bueno, yo nunca lo había medido. Para una iniciación, y hay un poco de viento. Por los trabajos que hacía, le calculaba 19, 19 y pico, pero bueno, mejor fue todavía. Bueno, Carlos, ¿con quién querés compartir el triunfo? Con todo, con la familia, y con Ricky, amigo. Y los chicos allá que comemos los martes en el estudio, y con todos. Bueno, muchas gracias, Carlos, y que siga bueno con los éxitos con este hijo de la Gene. Sí, ojalá salga parecido a la madre. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Campeonato de conductoras 2017. Con el número 1 lo va a hacer Albion King Naikin. El del Stud Doña Peque lleva la conducción de Silvia Morbido. Vamos aplaudiendo a estas 7 conductoras que le van a dar el marco al espectáculo hoy aquí en la Catedral del Trote. Con el número 2 lo va a hacer Matona, con la conducción de Soledad
Payero. Representa los colores del Stu, el Bande. Con el número 3 son los Cao Bruma, Dayana Barrientos. Lleva los colores del Stud, el Vasquito. Fuerte el aplauso. Con el número 4, Albion Jackson Estada. Su conductora, María Teresa Ballester, representa los colores del Stud, los socios. Con el número 5, Albion King Galacia, Andrea Palilari. Los colores del Stud, el detalle. Con el número 6, Sol Jackson Otoñal, Antonella Urmiño. Representa los colores del Stud en Tata. Con el número 8 lo va a hacer Trelpón Mailén, con Florencia Mirabile. Representa los colores del Stud el Tropel. Florencia, si te pones del otro lado, te lo vamos a agradecer para verte, mirá, de este lado del sulky. Gracias. Fuerte el aplauso para las 7 conductoras. Que sea un lindo espectáculo y que gane la mejor, la que mejor le salgan en el día de hoy las cosas. Fuerte Chivilcoy aplaude a estas 7 conductoras. Las bañó hoy. Damos paso al paseo preliminar a las 7 conductoras y le brindamos este fuerte aplauso. Agradecemos también a la conductora Dayana Barriento por acordarse de Trote Sport y lucir ahí una calco de Trote Sport. En marcha el campeonato de Lady Driver, largaron. Hay lucha por asumir el comando del lote. Por el centro de la cancha, decididamente quiere hacer la delantera Bruma. En la segunda ubicación se desempeña Matona. Tercero por el centro de la cancha, lo hace ahora el competidor Escada, firme en la delantera con ventajas sobre Matona. En la tercera ubicación se desempeña Galacia. Cuarto lo hace Mailén, y así están dejando atrás el Co para tomar contacto con la recta opuesta. En la vanguardia lo hace Escada con Tina Ballester en la rienda, con tres sulky de ventaja sobre Matona con Soledad Pallero. Tercero lo hace Galacia con Andrea Balilari. En la cuarta ubicación lo hace el número 8, Mailén, con Florencia Mirabile. Se agrupa a las competidoras para transitar mitad del tiro derecho opuesto. En la vanguardia lo sigue haciendo la competidora Escada, con pequeña ventaja ahora sobre Matona. Abierto y ganando posiciones lo hace Mailén, lo propio hace Galacia. Van a descontar así el tiro derecho opuesto para transitar el último codo. En la vanguardia lo hace Mailén con ventajas apreciables ahora sobre Escada, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero queda Matona y así descuentan los últimos 400 metros, tiro derecho final. En la vanguardia lo hace Mailén con ventajas sobre Escada. Abierto y en busca los punteros para hacer el ingreso a los últimos 300 metros de competencia. Mailén Escada a rigor de látigo. Lo quiere hacer la competidora Matona, lo propio hace Otoñal desde el fondo, últimos metros. El número 8 con Florencia Mirabile en la vanguardia con ventajas sobre el competidor Otoñal, que lo hace en la segunda ubicación. Tercero corre Bruma y cruzaron el disco. La azul
llevando a la victoria al ejemplar número 8, Trelpón Vip Mailén del Stu El Tropel, en un promedio de 1.17.3, dejaba en segundo lugar al número 6, Otoñal, tercero lo hacía el número 1, Naikin, completaba el marcador el 5 y el 2. Vemos a Florencia Mirabile recibir la manta al ejemplar ahí de parte de Lucas Dionigi. También Gustavo Cueva hace entrega de un hermoso ramo de flores y del trofeo correspondiente a la conductora campeona 2017. Fuerte el aplauso para Laras Creador, para el Stu El Tropel, para los propietarios de Mailén y por supuesto para esta Florencia Mirabile, campeona en el día de hoy, una conductora nacida en el hipódromo de Chivilcoy. Se le había negado un par de veces el campeonato a Florencia, pero en la tarde de hoy lo pudo lograr. En la tarde de un 19 de noviembre quedará en su memoria por toda su vida al obtener este primer campeonato de conductoras. Fuerte el aplauso, Florencia. Fuerte el aplauso para la Asociación Hípica de Chivilcoy y para un responsable en especial como es Patito Cueva en realizar esta hermosa competencia, este hermoso campeonato. Bueno, Florencia, contanos cómo fue llevar a la victoria a esta Mailén, cómo fue experimentar el triunfo del momento que bajó la bandera hasta cruzar el disco. Bueno, la verdad que la yegua es una pinga, hizo todo muy fácil. Cuando los caballos corren, uno no tiene mucho por hacer, ¿no? Así que corrió bien, hizo todo bien y bueno, fue fácil para ella ganar, ganó cómoda. Cuando viste que ganabas, ¿qué se te cruzaba por tu memoria? Porque un par de campeonatos se te habían negado, este es tu primer campeonato. Sí, se te cruzan muchas cosas por la cabeza, pero más que nada ver que venía tan cómoda con la yegua, me emocioné mucho, siempre me emociono. Y bueno, esta vez me tocó a mí, le podría haber tocado cualquier otro, esta vez me tocó a mí, por suerte. ¿Con quién querés compartir el triunfo? Bueno, primero que nada, agradecerle de todo corazón a Miguel Jerez, Carla, Rodrigo, todos los que están con la yegua. No los conozco a todos, pero por ahí me olvido de alguno. La verdad que de corazón le agradezco porque es re difícil que te presten y ellos ningún problema tuvieron en prestármela a mí. Le quiero dedicar la carrera a todos ellos. Y esta carrera se la quiero dedicar en especial para mi mamá. Felicitaciones para vos, Florencia, para toda la gente que te rodea. Me hace emocionar porque tus emociones traspasan, digamos. Así que también a la familia Jerez la quiero felicitar por el hecho de que entregar un ejemplar en la forma que te lo entregaron, en óptimas condiciones para que ganes te lo entregaron, y prestar un ejemplar en esas condiciones no es fácil. Sí, también agradecer a Mirna, mira que ahora me acordé porque la yegua también es de ella. Bueno, va dedicado para todos ellos que siempre prestan caballos y la verdad que se merecen que los caballos ganen. Y esta costumbre de la familia Jerez y de Mirna también, que como dijiste, le pertenece la yegua, de ganar campeonato de conductoras, porque el primero que se hizo lo ganó Mirna, después Celeste Luna y ahora vos. Así que si vamos por Stu, están empatados 2 para el Trompel y 2 para el Lunar. Y bueno, habrá que desempatar el año que viene con algún otro entonces. Si Dios quiere se van a seguir haciendo estos campeonatos porque son atractivos para la gente y para ustedes que se merecen tener este tipo de carreras, porque están siempre participando por ahí en desventaja por el hecho de que hay hombres más experimentados o con más carrera en la pista, y bueno, ustedes por ahí compitiendo de esa forma están un poquito en desigualdad. Sí, sí, tal cual. Bueno, estoy muy agradecida con eso y no tengo más palabras para decir porque me largo a llorar así nada. Bueno, pasaba por las cámaras de Trote Sport y el micrófono de la Catedral la palabra de la ganadora, Florencia Mirabile. Fuerte el aplauso para ella y la familia Jerez que fueron los ganadores de esta carrera.
Aras Albión, en Argentina, cuna de campeones. Apostando ahora a nuestro nuevo emprendimiento, Aras Loureiro Albión en Brasil. Y estamos dispuestos para mucho más. Bien de frente. Estuvo la madrugada, estamos con Trote Sport, se está festejando, en realidad dos acontecimientos, ¿no? Pero uno que tiene que ver con el trote y con el programa. Leandro Loray, que con el Green Day ha ganado la milla sudamericana. Y bueno, acá con una barra de amigos del trote, de gente del trote, se está celebrando. Leandro, ¿cómo lo estás pasando? Bien, mejor que esto, imposible. Mira la cámara. Bueno, con un grupo de amigos y ¿qué recordamos de ese momento cuando faltando pocos metros venía medio tapadito y saliste por un costado y te quedaste con esta carrera tan importante, por ahí la más importante del año del país? Nada, se recuerdan muchas cosas, lo más importante es la charla de la semana, que a veces es difícil hacer la realidad, pero cuando se te dan un par de cosas en el transcurso de la carrera es más fácil que venir pensando que no podés, que esto, que el otro. Cuando venís fácil, se te simplifica todo. Y fue lo que me pasó el domingo. ¿Cómo fue la semana previa? Tranquila, la semana previa fue una semana más, que a veces lo que te ayuda a poder hacer las cosas bien el domingo. Porque si vos en la semana festejar, cortar la torta y soplar la velita, los domingos es medio difícil que se cumpla. Y Daría me había dicho que corra tranquilo, que había visto trabajar los caballos, andaban muy bien, y me dijo que podía estar los dos en el podio. Y uno lo tuve que dejar, lo lamento porque no pude demostrar que tenía razón, que los dos estaban adelante. Bueno, y en el desarrollo de la carrera, Leandro, ¿Cómo arranca? ¿Cómo es la salida? Mira, la salida sale como para... Lo salí a correr medio como que toda la vuelta, pues salí a buscar la pista buena, no pude conseguirla, me quedé atrás desde que iba en el mejor lugar y pasaron 1000 y pico metros de carrera, me pasaron los candidatos, me pasaron bien, me quedé tranquilo y siempre tenía caballo. Cuando pisamos los 400 finales, lo llamé a correr y enseguida volví a levantarlo porque dominé y esperé los últimos metros y arriba tenía siempre. Bueno, qué bueno debe ser también cuando dos próceres estaban en la pista, como Leonardo Agusti, como Daniel Brandalice, y poder imponerte, ¿no?, frente a drivers de tamaña calidad y experiencia y trayectoria. Sí, es bueno, sin duda que eso te llena de halago, pero los próceres a veces también caen, y este domingo me tocó a mí. Bien. Bueno, Jesús, me parece que... Gaby, corremos esto, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Ahí está. Bien. Jesús, acércate un poquito más, vení. Contame cómo lo viviste y cómo fue la semana previa también para vos. No, sí, también. La semana previa, como siempre, con expectativas, pero bueno, en el momento de la carrera había dos caballos que parecía que era imposible que perdieran, según los comentarios de la gente. Y bueno, cuando lo vi que venía adelante me parecía mentira. Realmente después no me acuerdo más nada, la alegría que me agarró. Claro. Bueno, ¿y para quién el triunfo de...? No, más que nada yo digo siempre para Leandro, que el que trabajó muchísimo con el caballo, se esmeró, pero más de la cuenta. Y yo solo sé, y los que estamos acá, todo lo que él trabajó con este caballo, y lo que trabaja, con todos, ¿va? Por eso que digo, los méritos son todos de él, para él. Y bueno, compartirlo con toda esta gente, con los amigos, mi familia. Bueno, bárbaro. Cerramos con un aplauso, muchachos. Sí, señor. Bien, ¿eh? Gracias, Gabriel. Gracias, Rubén Darío y el equipo de La Madrugada por invitar a la gente de Trote Sport. Estoy haciendo hoy de camarógrafo porque no pudo venir mi camarógrafo habitual, y Rubén Darío me hizo de cronista, así que muchísimas gracias, Rubén Darío, por colaborar con la gente de Trote Sport y a la gente de La Madrugada por
invitarnos a este rico almuerzo y prestarse para esta nota. Bueno, y también le vamos a dar un aplauso a Diego, que ha cumplido años. También digamos que Diego Loray es parte del Estudio de la Madrugada y es uno de los cuidadores más importantes a nivel local y nacional. Y Guido, fuerte el aplauso. Muchas veces saludamos a Guido y a la gente. En marcha la novena y última competencia del programa. La regaron. Sale a hacer la delantera por el lado interior deseado. Más abierto uno y en busca de los puestos de vanguardia lo hace Decano. Van a descontar así los primeros metros de la recta principal, donde Decano quiere hacer la delantera con ventajas sobre el número 3 Alcalde. Tercero abierto corre Premium. En la cuarta ubicación, abrigado los palos, lo hace el número 6 Tranani, así dejando atrás mitad del primer codo. En la vanguardia lo hace Decano con ventaja sobre Alcalde. Tercero por el lado interior lo hace Tranan. En la cuarta ubicación corre el competidor Premium. En la quinta ubicación por el lado exterior y en busca de los puestos de vanguardia lo hace obligado lo propio Marquina. Van a dejar atrás la marcatoria de los últimos 1100 metros de competencia. Decano Alcalde, que se trenzan en lucha por la vanguardia. En la tercera ubicación lo quiere hacer el competidor Tranan. En la cuarta ubicación, obligado palo, hace el número 7, obligado por el lado exterior. Gana posiciones Breman. Van a hacer así el ingreso a los últimos 800 metros de competencia. La vanguardia lo hace. Estamos viendo festejar a la gente del Stud de la Madrugada tras adjudicarse la novena y última competencia del programa con el ejemplar número 5, Gora Artrud Bregnan, llevado a la victoria por Leandro Loray. En el tiempo promedio de 1:14.3 dejaba en segundo lugar al número 7, obligado. Tercero lo hacía el número 3, Alcalde. Completaba marcador el 4 y el 1. Estamos con Leandro Loray, ganador de la última carrera del programa con Bregman G. Leo, comentanos cómo llegaste a la victoria a este ejemplar. Confiado, tranquilo, sé que el caballo tiene un motor bárbaro. A veces la misma conducta de él le juega en contra. Pero se han solucionado cosas peores. Tengo mucho tiempo por delante, es joven el caballo. Lo más importante es qué motor tiene. Quedé muy lejos en la largada. No estoy a lo mejor acostumbrado a largar con fila, no quiero cometer error, respeté la fila, di 5 filas en vez de 2. Enseguida alcancé la carrera, me puse atrás del obligado, que era para mí el caballo que tenía que ganarle, y fui siempre cerquita, y arriba cuando saqué, tuve que sacar afuera de todo, igual me alcanzó para dominarlo y pasar. Sí, sí, ganaste por más de medio sulky, Leo. O sea, fácil pasó, no lo tuviste que obligar mucho al caballo. No, lo dejé solo, lo llamé porque está dormido, el caballo está muy dormido y por ahí se me entregaba, pero le alcanzó. Bueno, todos sabemos bien que haciendo bien las cosas es un caballo que corre. Sí, eso no hay duda porque lo demuestra él, ¿eh? La misma conducta de él le juega en contra, pero bueno, son caballos. Bueno, Leo, ¿con quién quieres compartir el triunfo? Con toda la gente, con mi hermana que hace mucho que no venía, con mi familia y con las chicas de Urmiño, que es una familia que viajamos el domingo pasado, me acompañaron y ya están conmigo en la foto. Bueno, quiero felicitarte porque yo no estuve por la milla de Urlingan, Leo. Bueno, muchas gracias de verdad. Bueno, gracias, Leo, y nos vemos la semana que viene. Ojalá.